Ayer decíamos que hablábamos un poquito de las audiencias del juicio por el crimen de Hugo Oldani. Hay dos personas que están siendo juzgadas en los tribunales de Santa Fe. Hay otras dos que ya fueron condenadas en juicio abreviado. Y hay un quinto que formaba parte de la gavilla que se quitó la vida en el penal de Las Flores en el 2021, llamado Bruno Figueroa. También fue el autor material del crimen de Oldani. El crimen de Oldani, del cual hemos dedicado mucho tiempo aquí, tiene varias aristas. La situación concreta de un homicidio, la participación de un grupo de personas y lo que sucedía dentro de los locales 29 y 30 de la Galería Rivadavia, que la Justicia Federal comprobó que ahí funcionaba una cueva financiera, un lugar donde se podía hacer negocios de cambio de divisas, de plazos fijos a corto plazo, de apertura de cuentas en el exterior para evitar el pago de impuestos. Todo esto sin autorización del Banco Central es un delito. ¿Es un delito gravísimo? No, es un delito escarcelable porque prevé multas y prevé sanciones que no llevan, salvo que existan agravantes, al imputado a la cárcel. Insisto, salvo que existan muchos agravantes. En ese contexto también hemos hablado mucho del rol de Cristina Ferraro, que fue la primera fiscal que tuvo la causa, que hizo todo, o casi todo, bastante mal. Entre ellos, la crítica principal es haber permitido que los familiares de Hugo Oldani, Virginia Oldani, su marido y una amiga, retiren en la medianoche, en las primeras horas del 12 de febrero del 2020, de la galería de los locales de Oldani, dinero y documentación en bolsos y mochilas. Esto quedó todo grabado en cámaras de videovigilancia que tiene la galería. Nosotros hemos mostrado incluso esas imágenes aquí. La presencia, ahí están, esas imágenes nosotros las hemos pasado y también le agradecemos a Zona Crítica, Colo, que siempre nos aporta este tipo de información. Por supuesto, un amigo de la casa. Sí. Las imágenes exclusivas de cómo ese día, esa tarde-noche, ya había fallecido lamentablemente Hugo Oldani en el hospital Kuchen, había llegado a la familia y ese día se llevaron toda la plata y toda la documentación del lugar. Y además, Virginia Oldani prácticamente dirigió el procedimiento dentro de la oficina, impidiendo, por ejemplo, que se abra la caja de seguridad, la caja fuerte. Esto quedó asentado en el acta que escribieron muy bien los policías, algunos policías que actuaron en el procedimiento. Ferraro está procesada en la Justicia Federal por encubrimiento agravado por su condición de funcionaria pública, dejó de ser la fiscal de la causa. No sin polémica en el medio entre la justicia federal y la justicia provincial, y también se le inició un proceso legislativo. Perdonen que haya sido el prólogo un poco largo, debería ser muchísimo más largo, es sucinto, bastante breve, probablemente me quedan algunos detalles por contar, pero la legislatura investigó a Ferraro también su conducta desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de su accionar como funcionaria, y en un primer momento la suspendió por 5 meses sin goce de haberes. Pero dejó abierta una endija que si se aprobaba, se confirmaba el procesamiento en primera instancia, iba a reevaluar esa condición. El acusador que tuvo ese proceso en la legislatura fue Leandro Quico Busato, que está hoy con nosotros. Un relato sintético pero muy concreto de lo que ocurrió. Así que fue tal cual lo describí vos. Me parece que hoy, dada la situación procesal de la fiscal suspendida, nosotros estamos en condiciones de sugerir la reapertura del proceso investigativo y obviamente solicitar la remoción, que es lo que nos queda. Lo habíamos establecido expresamente así para no entrar en una situación de non bis in idem, y hoy creo que están dadas las circunstancias con esta confirmación de la Cámara Federal del procesamiento de Cristina Ferraro, de que estamos, por lo menos para nosotros, en una situación de gravedad extrema en términos institucionales que amerita la remoción como funcionaria del MPA, digo, ¿no? Están dadas las condiciones, ya estaban dadas anteriormente, como estaba pendiente de alguna u otra manera la rúbrica por resolverse la cuestión de la apelación que habían hecho a la sentencia de procesamiento del juez Villafuerte, bueno. Me parece que hoy ya está claro el tema y para nosotros hay que avanzar en esta reapertura de la investigación y fundamentalmente en la remoción como sanción, que es
sanción máxima que prevé la ley 1313 modificada para el caso de mala actuación de parte de un fiscal o de parte de un defensor, ¿no? Tengo una pregunta que me parece que es de sentido común, creo yo. El proceso, el procedimiento administrativo, legislativo, va por una cuerda y el proceso judicial va por otra. Vos podés en este proceso, en el administrativo legislativo, tener una sanción que puede ser la remoción y en el proceso judicial puede tener otro tipo de temperamento. ¿Por qué se resolvió eso en un primer momento si el procesamiento no viene a agregar nada nuevo? Bueno, viene a confirmar lo que ya se sabía. Nosotros entendimos básicamente que las causas eran demasiado graves como para que la funcionaria siguiera siendo tal. Hubo una polémica, un sector de la legislatura creía que no había habido mal desempeño en las funciones de la fiscal y que le competían 2 meses como sanción. Nosotros estábamos por la remoción. En aquel momento, la evaluación de quienes no querían remover a Ferraro era que no había elementos que permitieran hacer creer que la justicia federal pudiera avanzar. Entonces, llevamos un acuerdo parlamentario para poder tener los votos suficientes para suspender a la fiscal y además agregamos la idea, con un antecedente reciente que había sido el del fiscal blanco de Venado Tuerto, de que si la justicia avanzaba iba a ser mucho más contundente lo que veníamos tratando de probar y a partir de ahí nosotros creíamos que habilitaría la posibilidad de tener la remoción. Si vos me preguntás objetivamente, como decís vos, no hubo modificaciones que induzcan a pensar que ahora se puede avanzar a otro lugar. La remoción para mí era la primera sanción, porque yo creo que además, en el caso de nosotros, desde la legislatura, comprobamos el mal desempeño en la función de la fiscal. Ese mal desempeño, además, para la justicia federal, fue la configuración de al menos 3 delitos dolosos que hoy están siendo evaluados y que están siendo ratificados, por lo cual una persona se encuentra procesada. Yo creo también, y esto es una valoración político-personal, en el momento en donde Ferraro ingresó a la legislatura en su proceso de investigación, la situación respecto a la relación justicia, MPA, seguridad y política no estaba tan al rojo vivo como hoy. Me da la sensación de que la política ha entrado en una zona básicamente de necesidad de tener acciones contundentes que le permitan visibilizar a la sociedad una actuación distinta frente a la inseguridad y frente a la administración de justicia, y creo que esta puede ser una buena oportunidad. Si no, es muy, muy difícil predicar que uno está de acuerdo con que resolvamos las cuestiones de la seguridad, pero cuando tenés una posibilidad para resolver, te haces el distraído, digo, ¿no? O la distraída. Me parece que hay que también esbozar algunos gestos mínimos de coherencia hacia dónde queremos ir desde la política, en este caso de la legislatura, ¿no? Cuando se acordó esto de si pasa esto en la justicia, vamos a revisar, también se acordó, por lo menos verbalmente y ahí no plasmándose en un documento, ¿se acordó que si pasa eso vamos a ir hacia adelante, hacia la remoción? Bueno, la mayoría de los legisladores que yo hablé en ese momento, sí. Pero viste que a veces en política lo que se dice hoy, mañana no se borra con el codo. Yo espero que esto sea así. Más allá de eso, nosotros vamos a seguir todos los rigorismos formales. Ayer ya presentamos en la Comisión de Acuerdo una nota pidiendo el oficio de la Cámara Federal para que nos mande la sentencia de la confirmación del procesamiento, y el lunes vamos a ingresar una nota a la mañana ya pidiendo una reunión de comisión para evaluar la remoción de la fiscal, porque además ni siquiera hay que volver a abrir un proceso investigativo. En realidad lo que tenemos que rever es la sanción, que además por otro lado vence en abril la suspensión. Es decir, que están todas las condiciones dadas para que en una reunión de comisión resolvamos que en función de los nuevos hechos que tienen que ver con el agravamiento de la situación procesal de la fiscal, es momento de tomar una decisión más fuerte y removerla. Es lo mismo que ocurrió con el caso Blanco. Blanco, sí, sí. Blanco, la única diferencia que hubo es que su procesamiento vino acompañado de una prisión preventiva que fue un detonante aún probablemente más estruendoso en la consideración de algunos legisladores. Yo quisiera cambiar un poquito de tema, aunque estemos todavía en el pleno legislativo y también judicial. Esta semana el senador Armando Traferri volvió a estar dentro de la agenda por una reacción que tuvo contra los fiscales Yepa Pietra, Yeder y en Rosario, en la apertura del año judicial. Y aquí hemos hablado del tema, porque hemos sido muy críticos de ese accionar de parte del legislador por ser un acto violento en un ámbito institucional y siendo parte además del poder legislativo.
Concretamente lo que quiero consultarle, diputado, es cuál es su consideración frente a este caso que por los fueros y por todas las cuestiones que ya sabemos queda como siempre sin una resolución definitiva porque... Bueno, en primer lugar, cualquier gesto que tenga que ver con intimidar o con violentar, nosotros lo vamos a repudiar siempre. Venga donde venga y vaya hacia donde vaya. Digo, no, me parece que en eso no hay ningún, no debería haber ningún tipo ni de fisura a la hora de repudiar ni tampoco de justificativo. Uh-huh. Independientemente que uno pueda entender o interpretar que quien está llevando adelante una investigación lo haga de modo deliberado, sin la garantía básica. Eso es parte de una interpretación, me parece que lo otro no tiene ningún tipo de justificación. Dicho esto, yo he sido claro desde el primer día, yo creo que los fueros parlamentarios son fueros que garantizan la inmunidad de opinión de un legislador. Pero hace años que es así, y más allá de que la justicia en Santa Fe resolvió otra cuestión, digo, la Corte Suprema llegó por un voto dividido 5-1 a resolver que los fueros tenían otro tipo de alcance, que es una cuestión que resolvió la Corte y que hoy está discutiéndose en la Corte Nacional, yo entiendo que es una señal... de poca fortaleza institucional que todavía los legisladores creamos que los fueros nos amparan de cualquier tipo de investigación. Pero esto es una realidad que excede el caso de Traferri o excede cualquier caso. Me parece que corre para todos por igual y que me parece que deberíamos de alguna u otra manera tener mayor contundencia en ese sentido. ¿Qué puede hacer la legislatura con esto? No, bueno, en su momento hubo un intento de desafuero del senador y la mayoría de la Cámara de Senadores votó en contra. Es decir, no se permitió desaforarlo. La Corte interpretó que los fueros tienen otro alcance, por lo cual, en términos interpretativos, el tema está bastante cerrado. Lo que se puede hacer es reformar la Constitución, ser bastante más expreso en el alcance de los fueros parlamentarios y también tener algún proceso que nos permita, por lo menos a nosotros, yo estoy convencido que hay que tener algún proceso mucho más democrático respecto a la participación de la ciudadanía en todos los estamentos del Estado. A mí me da la sensación de que nosotros, digo, y esto no es una, esto es una autocrítica, si se quiere, o alguna mirada un poco más personal, me da la sensación de que nosotros tenemos pocas instancias de auditoría ciudadana, independientemente de que tenemos una instancia definitiva que es el voto. Digo, no, si no estás conforme con él, vas y no lo votás. Pero en el mientras tanto, el Estado no tiene tantas instancias de participación y auditoría ciudadana, ni en la seguridad, digo, la policía no la audita a ningún ciudadano, ni en la política no nos audita a los ciudadanos, ni en la justicia. Digo, un jury de enjuiciamiento para remover un juez es una alquimia. Y además no te remueve la ciudadanía. Te terminan removiendo tus propios pares y algunos legisladores, digo, que es en la composición del Tribunal del Jury de Enjuiciamiento. Por lo cual, de alguna manera, me parece que el Estado santafesino, la democracia santafesina, 60 y pico años después, 61 después de la última reforma constitucional, necesita, por lo menos para mí, una revisión de cómo se funciona y cómo se funcionan estos poderes. Y esta participación de la ciudadanía en las distintas instancias institucionales, ¿no? Yo voy a agregar inclusive que... Inclusive la propia selección de los magistrados. Nosotros tenemos, desde la época de Reviglio en adelante, más allá de que se fue perfeccionando, tenemos todavía una constitución donde dice que los jueces, y en este caso los fiscales, son designados por el gobernador a partir de su propia voluntad. Después se hizo una magistratura que funciona bastante precariamente. Tampoco el caso de la Magistratura Nacional ha sido un ejemplo de gran funcionamiento, pero digo, la ciudadanía no participa de qué jueces o qué perfil de jueces quiere. Los jueces no son revisados periódicamente sobre sus sentencias, sus fallos o sobre su capacitación sobre determinados temas. Estamos complicados, digo, en esas cosas. Hay que buscar la manera de hacerlo más dinámico, más participativo. Yo te corté, perdón. No, iba a agregar que me voy un poquitito más para atrás, que... respecto a la posibilidad de que un legislador se ponga derecho, un legislador provincial, también agrego que hay un fallo en primera instancia que también indica que es inconstitucional ese artículo de la ley y del Código Procesal Penal y un dictamen del procurador Barraguirre. Uh-huh. Y el voto de Arbeta, que hacías mención vos, es del 5-1. Y Casal, el procurador de la Nación, hace 2 días... Se agrega la mirada de Casal también. Y te iba a decir... Yo como ciudadano puedo ir a ver cualquier debate sobre el presupuesto o sobre la conformación, no sé, sobre cómo se va a asistir a la producción agropecuaria, cualquier debate en la legislatura sin problemas. Ahora, la comisión de acuerdos, ya lo venimos hablando mil veces, sobre todo con Leandro Busato, la comisión de acuerdos
es que la comisión que evalúa al candidato, que envía al gobernador a ver si es apto para ocupar un cargo relevante, tiene un comportamiento que es secreto, totalmente secreto. Al punto que si un legislador que no integre la comisión no puede participar de las entrevistas. Puede participar con vos, no tiene voto. Exacto, puede participar con vos, no tiene voto, exactamente. De ahí, imagínate, un ciudadano de a pie, como dice Kiko, que quiera tener control sobre lo que se va a venir. Hoy que es tan importante, hay un montón de organizaciones, bueno, la COL es nuestra especialista en política de género. Qué importante sería que una representante o una periodista estén presentes ahí para observar el perfil que tiene en esa materia el candidato o la candidata. Y también cuáles son los márgenes de evaluación que nosotros hacemos. Porque digo, hay toda una composición, digamos, de situaciones en la legislatura y en el control del acuerdo, del famoso acuerdo parlamentario que establece la Constitución, que en realidad está establecido como un control democrático, no como una instancia evaluatoria. Sin embargo, a veces terminan dándose dobles instancias evaluatorias en función de no tener una instancia de participación en el propio Consejo de la Magistratura por parte de la legislatura. Digo, yo creo que es, a ver, las etapas de crisis te autorizan a pensar o te permiten pensar en cambios profundos. Me parece que el sistema de designación de funcionarios judiciales en la provincia de Santa Fe, la representación parlamentaria, tiene que repensarse. La representación parlamentaria tiene que repensarse. La relación de los ciudadanos con el Estado tiene que pensarse. Digamos, en la Argentina, independientemente de las críticas que uno pueda hacer con la reforma del 94, existen instancias de participación ciudadana que en Santa Fe están vedadas. Acá no hay iniciativa popular, acá no hay revocatoria, acá no hay plebiscito vinculante. Entonces, me parece que hay algunas instancias que ameritan pensar una reforma de la Constitución y otra ni siquiera hace falta reforma de la Constitución. Digo, ¿no? Yo si fuera gobernador el día de mañana, que aspiro a hacerlo, me parece que hay que hacer una magistratura, un consejo de magistratura por ley, con participación de todos los estamentos, con participación ciudadana, y ahí vamos a discutir qué perfil de juez queremos. Hay que discutir un perfil de juez para la sociedad en la que estamos viviendo. Si no, después tenés casos en donde te agarra la cabeza, porque digo, termina preso un fiscal regional como el de Rosario, preso, no es que terminó destituido, preso, otro fiscal preso, fiscales como el regional de Santa Fe en su momento destituidos, jueces removidos. Yo quisiera agregar en ese contexto y en esa perspectiva ya de siglo XXI, porque percibo que en tu discurso y en tu argumento está una sociedad diferente también, formada con leyes ya acordes a un siglo distinto. Y en ese contexto o en ese marco me parece fundamental, me corresponde decirlo por ser mujer, la perspectiva de género, pero también la perspectiva de derechos humanos. Aquí Héctor y en lo personal también hemos tratado mucho lo que significó la actitud del juez Mingarini, por ejemplo, que fue destituido finalmente por haber tenido un fallo que no tenía la más básica ni la más pálida sustentación en torno a lo que significa, por ejemplo, el abuso sexual. Y con esto lo que quiero decir es que necesitamos también una justicia que sea sensible o humana a cuestiones tan graves como es un delito de abuso. Bueno, me parece que está en la discusión del perfil del funcionario judicial que querés. Por eso es importante, por lo menos para mí, digo, ¿no?, involucrarse, participar y tener instancias para poder canalizar esa participación. Pues si no, es demasiado tarde. Y todavía, independientemente de las autolimitaciones que se han impuesto los gobernadores y demás, todavía estamos como a medio camino, ¿no? Le decimos a la sociedad que tenemos instancias de selección de magistrados transparentes o concursos que realmente se realizan así, y en realidad la política sigue teniendo demasiada injerencia a la hora de opinar. Yo lo que digo es, yo no tengo problema que la política tenga injerencia, pero por lo menos blanqueemos. O vamos al sistema de la discusión estrictamente política, o institucionalizamos una discusión donde la ciudadanía pueda participar y la política se aleje. A mitad de camino me parece que es un error, ya lo hemos discutido varias veces, y creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Bueno, veremos cómo se dan los próximos meses o en el próximo año. Lo que sí digo es, la crisis que vive la provincia de Santa Fe en materia de seguridad y de administración de justicia amerita repensar algunas cuestiones, y estas pueden ser algunas de ellas, ¿no? Sos precandidato a gobernador dentro del peronismo, dentro del Frente de Todos. ¿Tenés ya resuelto quién va a ser tu compañero o compañera de fórmula? No, porque estamos hoy por hoy conversando con otros espacios dentro del propio Frente de Todos.
Así que pretendemos llegar a un acuerdo con algunos espacios que vivan el peronismo, con algunas características similares a las nuestras, y en función de eso vamos a definir seguramente quienes nos acompañen en la vicegobernación, quienes encabezarán nuestra lista de diputadas y diputados, quiénes serán nuestros candidatos a senadores. Sí tenemos algunas definiciones que queremos, obviamente, hacer mucho hincapié, digamos, ¿no? Nosotros entendemos que venimos en un proceso para en algún punto renovar la política y también renovar el peronismo. Así que vamos a tratar de dar una impronta de renovación muy fuerte a nuestro armado, que tenga componentes generacionales y que tenga componentes programáticos que permitan pensar los problemas de los próximos 10 o 20 años. Así que en eso vamos a tratar de buscar gente que mayormente, no digo que la juventud sea un valor, pero que mayormente tenga la expectativa de conectar a la sociedad con este presente hacia un futuro mejor, digo, ¿no? Diputado, ayer señalábamos algunas cuestiones relativas a la economía nacional. Sí. Que no son nada favorables, lamentablemente, que tienen que ver con la crisis que atraviesa el sistema productivo por la sequía, el calor, las altas temperaturas, la falta de lluvias, una inflación que no se frena. Y en ese marco nos animábamos a decir, bueno, la persona que venga, porque este es un año electoral, quien venga, sea una mujer o un varón, ya sea presidente, gobernador, gobernadora, va a tener que tener un plan y saber con certeza qué hacer. No llegar a improvisar y encontrarse en, bueno, vamos viendo cómo organizamos y le echamos la responsabilidad al que estaba antes porque no supo cómo hacerlo y nos dejó esta herencia, que es un discurso que hemos escuchado mucho. A mí me gustaría saber cuál es su opinión, teniendo en cuenta justamente que es un año electoral y que la situación del país es muy complicada. Yo creo que tres o cuatro cosas. Primero, creo que hay que construir un gobierno de acuerdos. De acuerdos democráticos básicos, fundamentalmente en el tema de seguridad. Acordar implica dialogar con los que piensan igual que uno, pero fundamentalmente con los que no piensan igual que uno. Yo creo que en materia de seguridad hay que hacer un gran acuerdo democrático, político y social para involucrar a la ciudadanía en la principal problemática que tiene hoy la provincia de Santa Fe. Eso implica tres cosas básicas: bajar los niveles de violencia, recuperar la policía, que es una institución delegitimada. Yo en esto hay que hacer un mea culpa, no en términos personales, pero sí en términos políticos. La historia del peronismo con la última dictadura cívico-militar prorrogó indefinidamente un debate sobre qué hacer con las fuerzas de seguridad en democracia y qué hacer con la seguridad en democracia. Héctor lo sabe porque lo hemos hablado más de una oportunidad. Fuimos pocos los dirigentes del peronismo que en algún momento nos animamos a hablar de seguridad. La prórroga indefinida del debate llevó a que el lugar se corriera hacia la derecha, más dura, y que se llenara el espacio con consignas vacías, muchas veces sin ningún tipo de lógica. Que venga el ejército, que venga la mano dura, bala para todos, cuando en realidad ningún país del mundo ha salido, ni siquiera de experiencias como el narcotráfico, con el ejército, por ejemplo, caso México o Colombia. Segundo, me parece que hay que, como te decía, reformar la policía, trabajar en una policía realmente diferente para tener una fuerza de seguridad de la que los ciudadanos de la provincia puedan sentir seguros y puedan legitimarlo o relegitimarla. Y tercero, un gran acuerdo respecto a los factores de inclusión social que son los que mejoran la calidad de vida. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Digo, hay un plan quinquenal a nivel nacional que tiene y tiende a evitar la deserción escolar y la reinserción de los pibes en las escuelas. ¿Qué vamos a hacer con los clubes? Yo tengo un proyecto de ley para tener un Ministerio de Deporte que genere un proceso de inversión social diferente en los clubes deportivos. ¿Qué queremos hacer con las problemáticas o con los consumos problemáticos? Hay una buena iniciativa del intendente Hapkin de abordar la Secretaría de Consumo Problemático para Rosario. Hay que hacerlo en Santa Fe, pero no con la PRECOT. No tengo nada contra la PRECOT, digo, es insuficiente. No tenés efectores públicos que aborden los consumos problemáticos de los pibes y de las pibas. No solamente la droga, ¿eh? El alcohol, las pastillas, sí. Y toda esta andanada de psicotrópico que no ha dejado la pandemia post una experiencia traumática. Y después me parece que hay que hacer algunas cosas básicas. Santa Fe tiene 700 kilómetros de costa, no tenemos un sistema de riego. Yo presenté a la legislatura un sistema de riego tecnificado y no tecnificado, promoción del riego para evitar las sequías, trabajar en el cambio de paradigma productivo, y lo digo haciendo también un mea culpa, la gallina o los huevos de oro de la Argentina, que ha sido la soja durante los últimos 20 años, no resiste más, por lo menos tal cual está planteada, porque después aparecen los sábalos flotando en el río Paraná y la gente se pregunta, che, ¿de dónde salieron los agroquímicos? De las fumigaciones. Entonces, rediscutamos que el modelo productivo tiene que volver a tener, por lo menos contemplar que la producción de alimentos saludables es una variable, que el monocultivo no es el único camino, que hay que hacer chacra mixta, que eso implica soja, maíz, trigo, pero también vaca, chancho y gallina,
que las pequeñas familias campesinas no pueden seguir migrando a las ciudades para engrosarlos con urbanos de pobreza, que hay que tener posibilidad de infraestructura para que los más de 252 pueblos del interior, de los 365 que tenemos en Santa Fe, vuelvo a repetir, de 365 localidades, 252 tienen menos de 1.500 habitantes en Santa Fe. Ahora, yo le tengo que dar posibilidad de que un pibe que nace ahí, quiera vivir ahí, lo pueda hacer. Algunas no tienen gas, algunas no tienen luz, algunas no tienen conectividad. Agua. Entonces, eso implica decisión política e inversión. Yo apuesto a un gran acuerdo político que se trasunten estas cosas básicas y que nos permita avanzar. Yo, no es fácil. Y tampoco creo, no creo que sea momento de improvisar, tampoco creo que en esta etapa, después de 40 años de democracia, la sociedad esté demandando liderazgos carismáticos y de alguna u otra manera que se paren el púlpito para decirle a la gente, vos tenés que hacer esto, yo me lo hace toda. Parece que hay que buscar reconstruir una relación tensionada entre la política y la sociedad sobre la base de la escucha también. Hay que formar un gobierno con gente que tenga ganas de laburar y a la que uno pueda escuchar. Ayer recorrí un instituto de formación terciaria en Santo Tomé, de formación laboral. Me dio gusto hablar con el director, le dije, si gano la elección en diciembre te voy a venir a buscar. El tipo abrió el ojo, no soy peronista. No me importa si sos peronista. Tenés una buena visión de la educación, trabajás con 500 pibes, le das un futuro diferente. Conocés el territorio. Conocés el territorio de la educación, entonces me parece que hay que volver a intentar eso, que es el gran proyecto de los gobiernos populares, es ese. Digamos, después, si sos peronista, si sos radical, si sos socialista, bueno, es un rasgo distintivo de tu identidad. Ahora, no es lo único que te define. Que te defina si defendés la educación pública, la salud pública, si defendés la paritaria. Porque eso es lo que está en juego en la Argentina de hoy. El PRO o Juntos por el Cambio va por eso. Más allá de que te llames peronista, radical, socialista, va por eso. Y lo que hay que poner en pie en la Argentina es una discusión de qué queremos hacer con eso. Porque no funciona de maravilla la salud pública en la Argentina, ni funciona de maravilla la educación pública. Ahora, si nos quedamos sin eso, vamos a dejar de ser un país que en algún momento fue pionero en América Latina y exhibió los mejores niveles de igualdad. En todo caso, discutamos cómo lo mejoramos y lo aggiornamos los tiempos que corren.